fue primero el rock, claramente. Tuve mis bandas en la adolescencia, con los compañeros de la secundaria. Luego apareció el tango en mi vida y eso fue... Los que bailan tango probablemente sepan de lo que estoy hablando. Cuando el tango aparece en tu vida pueden pasar dos cosas. Te atrapa por un par de meses y luego te aburrís, o quedás enganchado para siempre. Y eso me pasó a mí. Y recuerdo, yo estaba estudiando Derecho, y como me aburría mucho en la carrera, lo que hacía era tomarme todos los cursos de extensión universitaria, que son los cursos paralelos como teatro, inglés, iba a la pileta. Y uno de esos cursos era tango. Y así empezó, básicamente. Y empezó... en un momento me vi a mí mismo con un par de zapatos en la mochila, a la que, por si en algún momento pintaba ir a alguna milonga o alguna clase, y empecé a ir a bailar una vez por semana, luego dos, luego tres, luego cinco, luego 12. Y bueno, y así empezó el tango en mi vida. Y cuando el tango apareció en mi vida, el rock quedó muy, muy sepultado. Quedó durante muchos años, como dice el tango, justamente la guitarra guardada en el ropero. Derecho quedó allá por el cuarto año y un poquito, me falta un año y medio, que me va a seguir faltando, yo creo que ad eternum, y aunque a mi madre no le guste la idea, pero bueno, fue así. La carrera de Derecho, yo desde un principio sabía que no era para mí, y cuando el tango empezó a ser un factor más determinante, cuando empezó a existir la posibilidad de dedicarme profesionalmente, yo no lo dudé, y bueno, y uno va eligiendo, se van abriendo ventanas en la vida, se van abriendo puertas, y uno elige qué puerta abrir y qué puerta no, y ahí empieza un camino que en general no tiene retorno. Así que aquí estoy. Tango a Tierra nace allá, la génesis de Tango a Tierra es en el 2005, la compañía arranca en el 2006. Era una necesidad que teníamos, nosotros veníamos trabajando en varias compañías, tuvimos la suerte de trabajar en Tango por Dos con Miguel Ángel Soto, después estuvimos en varias compañías como Estampas Porteñas, Tango Fire, y hasta que entramos en la esquina Carlos Gardel, en la compañía Solo Tango, y en algún momento tuvimos la necesidad de sentir que tomábamos las riendas, que sabíamos que podíamos nosotros hacer nuestra propia versión. Simplemente era una necesidad de expresión, de plasmar nuestras ideas, y empezó así, casi como un experimento. Empezamos filmando un video con algunas de las ideas coreográficas que teníamos, y bueno, terminamos armando una compañía de la cual estamos muy orgullosos. Logramos recorrer unas 50 ciudades en 4 continentes con el espectáculo, aparte de haber hecho 3 temporadas en Buenos Aires. Y nada, fue una etapa que no está cerrada, la compañía existe, seguimos haciendo eventos. El año pasado hicimos una gira en Brasil, pero la etapa fuerte fue entre el 2006 y el 2012, ahí hicimos un montón de cosas muy interesantes. Hemos sido jurados en algunas, nos han convocado para ser jurados en algunas de las ediciones. Pero no, competir nunca. Sí he coachado algunos campeones en Estados Unidos y en Asia. Eso no te lo podría decir. Esas cosas ocurren. Alguien dijo alguna vez que el amor es fácil o imposible. Eso es todo lo que te puedo decir.
Fue un proceso extraño que empezó como a meterse, a colarse en los intersticios de que dejaba el tango primero. Y en la primera experiencia fue una banda que armé con mis hermanos. A mí siempre me gustó mucho la banda británica Genesis y armamos una banda de tributo a Genesis que se llamaba Selling Broadway. Y ahí empecé como a divertirme un poquito con eso. Cada tanto íbamos y tocábamos en algún lugar under de Buenos Aires. Y en algún momento empecé como a grabar en mi casa de forma totalmente, ¿cómo decirlo?, casera, amateur, viejas canciones de aquella época de la secundaria, y empezaron a salir temas nuevos. Y ahí de a poquito eso fue tomando forma. En algún momento le mostré esos demos así un poquito crudos, rudimentarios, a algunos amigos músicos que la profesión me ha dado, como Javier Weintraub o Rubén Jurado, violista y violinista del tango, pero también de música clásica. Y ellos me dieron como un poquito, como un empujoncito para decir, bueno, ¿por qué no hacemos esto? ¿No hacemos bien? Y ahí encaré como un plan que se fue volviendo cada vez más pro, más serio, y terminé grabando un disco que fue mi primer disco solista. Soy básicamente yo en todos los instrumentos, con muchos invitados, entre ellos Rubén, Javier. Tocó Javier Herlein también, baterista de Catupecu Machu, que es una banda muy importante de Argentina. Tocó un montón de gente, los viejos amigos de Selling Broadway también. Y el tema de tocar todos los instrumentos en mi primer disco era porque no tenía banda. Ahora que ya somos una banda, ya no necesito tocar los demás instrumentos, así que me enfoco en la guitarra y en cantar. Y bueno, y en componer. Los temas son, aparte de algunos covers que trajimos para que la gente no se aburra, los temas son todos míos. El disco Esto es Ahora es como una colección interesante, donde hay algunos temas que van hasta 1993, 1995, son temas de aquella época que les contaba. Algunos temas más recientes, que son del 2013, 2014, que es la época en la que empecé a armar el disco, a producirlo. Llevó 2 años, porque el disco se grababa también como en los intersticios que dejaban las giras de trabajo con los discos que tomaba el productor. Entonces, si él no estaba grabando un disco o yo no estaba de gira, ahí grabábamos. Algunos temas se dieron, por ejemplo, hay un tema que se llama Noches Blancas, que lo escribí en el 2005 en San Petersburgo. Estaba de gira con Solo Tango, el show Solo Tango, y nos tocó llegar casi en la época de las Noches Blancas. No sé si saben, las Noches Blancas es, San Petersburgo está casi pegado al Círculo Polar, entonces hay un... en el solsticio de verano el sol no se pone, el sol arranca, da toda la vuelta y es de día todo el día. Y eso le llaman Noches Blancas. Y ahí salió el tema Noches Blancas, lo escribí ahí. Roberto Minondi, que es un cantante de tango, me prestó la guitarra y prácticamente como se grabó, es como lo escribí en San Petersburgo. Eso es parte de mí, así que hay algo de tango. De hecho, ya grabaron, en el primer disco grabó Nico Enrich, que es un bandoneonista extraordinario. Tiburón, que va a estar en el segundo disco. Tiburón es básicamente un homenaje a Astor Piazzolla. Usamos el leitmotiv del tema Escualo. Sobre eso empezamos a jugar y apareció el tema que se llama Tiburón. Y es claramente un homenaje a Astor Piazzolla. Ese tema lo grabó Clemente Carrascal. Así que hay algo de eso en la música. Hay algo también de Genesis, que fue la banda que a mí me gustó cuando era chico. La banda que me gusta, la banda de la cual soy fan. Y también hay mucho del rock argentino, de Soda Stereo, de Serú Girán. Eso fue, digamos, lo que fue como la fuente en la que yo bebí de chico.
la iremos terminando de a poquito, ahora que digamos que la música se ha convertido también en una parte importante de mi vida. Ahora estamos trabajando en el segundo disco, que va a ser el primer disco de la banda. Y el plan, de hecho, en el primer disco hay dos temas que son de esa ópera rock. Y el plan es en cada disco ir metiendo algunos temas y algún día la completaremos.